Hola mis amores, bueno, este es el antes, así es como se ven mis cejas. Y bueno, vamos a estar aplicando este polvo. Esta paletica la compré en una tienda del Beauty Supply y voy a intentar de encontrarla en Amazon. Se lo voy a dejar en la caja de información el link de esta paletica. Voy a utilizar el lapicito que trae la brocha porque tengo que comprar una de las cejas. Recientemente comencé a pintármelas oscuras. Voy a utilizar este colorcito y lo que simplemente voy a estar haciendo es rellenando mis cejas. Como este color es más oscuro que el anterior, tengo este. Ahora tengo la facilidad de dibujarla y que se vea más, pero a mí me gustan mis cejas así finitas, no me gusta ponerla más gruesa ni nada. Simplemente me las relleno y quedan así. Y lo que le hace el cambio a las cejas es cuando uno se las limpia. Por ejemplo, voy a utilizar este corrector que es de LA Girl Pro Conceal. Es en el tono Cool Tan, que es casi de mi mismo tono. Antes utilizaba un corrector que era mucho más claro que mi tono de piel. Se ve bien, pero me gusta más cómo se ve este color. Se ve más natural y no resalta tanto. Como ven, me lo estoy limpiando y utilizando el mismo corrector. Me encanta este corrector porque no tengo que utilizar una brocha y la delinea muy muy bonito. Como ven, estoy difuminando todo con una brocha. Utilizo esta brocha nada más para eso y miren la diferencia entre esa y la otra. Voy a estar haciendo lo mismo en la otra ceja, mis amores. Como ven, lo estoy poniendo un poquito más rápido porque ya vino el primer proceso. Obviamente le va a tomar práctica, no en la primera vez le va a salir bien porque es un proceso. Y bueno, espero que les haya gustado este video, mis amores. Como van a ver, el antes y después es súper súper diferente. Miren el antes y miren el después, o sea, mucha la diferencia. Se ve muy bonita y me encanta. Y nos vemos en un próximo. Denle like y compartan. Bye.